This video is brought to you in part by Visit Guatemala. Yeah? Okay. Wow, this is really awesome. Increíble esto. Precioso. Hey everyone, so we made it here in front of Lake Atitlan, and right here to the bottom we have Panajachel, which is the town we're staying at, which is right there. This is the hotel where we're staying at. We're getting into one of these boats right now. As you can see, this is the lake. It's huge. And right here we have two major volcanoes, but right in this one, there's three in one, which is pretty interesting. You can't really see it here, but there's a little one right here, which is about 300 meters, and then another one, then another one. And then over there, is that another volcano back there? Not sure. No, it's probably another mountain. So there's mountains, volcanoes, and the lake is beautiful. The lake has 125 square kilometers. 125 square kilometers, the lake. Yeah. Beautiful. Yeah, what else? And in the deepest part, 300 meters. 300 meters, okay. The deepest part that they found. Is there any type of fish that comes from here? Anything interesting? We have tilapias and a variety of snook, a variety of anchovies, shrimp, and also snails from the lake, and black bass. Perfect. All right, now let's get down there. Hey everyone, so we're here on Lake Atitlan, and right now we're going to San Pedro, which is a town at the far end right there at the bottom of the volcano. We're going in this little boat right here, as you can see. Luis? Hey everybody! Saluden a la cámara! Están saliendo en cámara! They're local staff of the lake! Alright, so right now we're walking into San Pedro, which is one of the towns here on the lake, and this is considered to be more of a hippie-ish town, right? Okay, very cool. So the whole thing is like this, the uphill, entire thing? The touristical part is this first section. Up the hill, all the way up, you'll find the area of the locals, where the church, the police station is. There was a time that the police never really come here close to the bars because there was a lot of fuss going on here, and they really don't bother the tourists. Okay, they perfect. They only stay by the area of the locals. As you can see, that is the dock, and it is underwater because the lake rose about 5 feet in the past year or two. Everything's underwater. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Hola, bienvenido a San Pedro. Ahorita iniciamos una caminata hacia la Galería Xetagual, que en Sutuil significa entre aguas, ya que en este cantón antiguamente el agua llegaba hasta aquí. Entonces, por eso tiene ese nombre. Buenísimo, vamos. Pues, bienvenidos, ¿verdad? Aquí es la Galería Xetagual. Este es el proyecto Ayúdame a Pintar Mi Futuro, ¿verdad? Nosotros empezamos hace 4 o 5 años con mi hermano, ¿verdad? Primero estábamos pintando, aquí teníamos el pequeño espacio donde pintar, y de repente vimos a dos niños necesitados, ¿verdad? Llegar a nuestra galería, y yo les pregunté si querían pintar, ¿verdad? Y mi sorpresa fue de que ellos dijeron que sí. Yo les pregunté a ellos, ¿verdad? Si podían venir la madre o el padre de esos niños para platicar con los padres. Mi sorpresa grande fue de que ellos dijeron de que no tenían padres y no tenían madres. Ellos vivían solo, ¿verdad?, con una tía. Entonces, ahí empezó la idea cuando empezamos nosotros con este proyecto, ¿verdad? Les quisimos ayudar, invitamos a la tía, le dijimos a la tía de que nosotros queríamos ayudarlos, ¿verdad?, en pintar, pero la tía dijo, no puedo porque ellos tienen que trabajar para ayudar un poco, ¿verdad?, a la familia. Entonces nosotros tuvimos un acuerdo con ellos, ¿verdad?, de conseguir un poco de alimentos y enseñarles a pintar.
De esa forma empezó el proyecto, ¿verdad? Actualmente el proyecto cuenta con 40 niños, ¿verdad? Mensualmente tenemos una como padrinos, ¿verdad? De cada niño. Ahora los 40 niños tenemos 18 niños que están apadrinados, que tienen padrinos, que les paga un poco de alimentación, les manda un poco de dinero y mensualmente tenemos una canasta básica para ellos, ¿verdad? Azúcar, maíz, frijol, arroz, lo más necesario de la cocina, ¿verdad? De lo que necesitan ellos. Entonces, esto es el trabajo que hacemos con ellos, ¿verdad? Todos los fines de semana, los sábados, desde hace casi 5 años, ¿verdad? Entonces, nosotros evaluamos a los niños de lo que hacen. Este es el tipo de trabajo. Estos ya son más de las 10 de la mañana. En la mañana nosotros les enseñamos a dibujar. Después del dibujo viene un pequeño receso de una refacción. Después de eso, entran a lo que es manualidades. Estas son las manualidades que hacen ellos actualmente, ¿verdad? Estos son los niños. A ver.